Y estamos aquí en nuestro living pronto, los tres, para recibir a Pablo Rodríguez. ¡Bravo! Que ya estuvimos escuchando algo, bien. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Que además vino temprano, hace 2 horas que está ahí, pobrecito. Aparte tengo a Marito ahí, que es un amigo, está cocinando, nos está haciendo el plato. Pero igual lo vamos a compartir, ¿eh? Ah. ¿Cómo lo vamos a compartir? Obvio que lo vamos a compartir. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿En cuánto queda? En unos minutos. ¿Y cómo presentaría Marito el plato, por ejemplo? ¡Ay, mi amor! No. ¡Ah! No puedo seguir con Marito. Es inimitable. Bueno, ¿cómo has crecido, Pablo, querido? Sí, por bien. Pero no de edad ni de tamaño. No, de edad también, de edad también. Bueno, pero digo, hasta el pelo, me crece el pelo, la barba, todo. Bueno. Estoy hablando de digo, yo me acuerdo cuando arrancaste, que tímidamente te metías ahí a hacer las imitaciones, pero ahora realmente ya tenés una figura como consolidada como imitador. Sí, por suerte sí, y... Pero bueno, digo, siempre dándole para adelante y también la respuesta de la gente. Claro. Es lo que también, obviamente... Motiva. Claro, como para seguir, ¿viste? Yo siempre cuento que esto lo arrancó siendo un hobby, sin intención de nada, de ser imitador ni nada por el estilo. De chico imitaba algunos personajes. Ah, ya lo hacías. Seguro, ¿viste? Como propagandas de radio, etcétera, etcétera. Como cualquier pibe futbolero, que le llama la atención esas cosas. Hay un relato que te sale muy bien también. Sí. Y bueno, y un día para el otro se viralizó con esto que es internet. Más bien por YouTube hace unos años, pues también tuve unos videos que se viralizaron mucho por WhatsApp y todo, y bueno, y eso. Pero también tiene que ver, por ejemplo, no se puede negar que esta selección trajo de la mano un montón de cosas, porque la selección también ya fue furor ellos. Entonces, después de Sudáfrica, como que pasaron un montón de cosas con los muchachos de la selección. Eso también a veces ayuda al humorista, al imitador, como a estar mejor posicionado. Sí, yo tuve la suerte de poder imitar primero en la Sub-20 de Uruguay y enseguidita. Se viralizaron mis videos y justo Lugano me dijo, mirá, tenés que venir a imitar acá un día, y justo fui y vi la casualidad que Uruguay venía perdiendo, y esa noche le ganamos en Lima a Perú. No, Uruguay tenía que ganar sí o sí o quedábamos fuera del mundial. Yo imité como joda, me dice Lugano, mirá que tenés que venir de nuevo a la próxima fecha porque imitaste y ganamos, mirá que no ganamos en un partido. Y le digo, bueno, dale. Y ahí como jodiendo me dice, mirá que te llevamos al mundial. Y faltaban, creo que, 3-4 fechas. Y bueno, y ahí pegué mucha onda. También ayuda. Claro, ¿no? Maravilloso. Y bueno, obviamente que eso después lo colgas en internet y a la gente le llama la atención porque ves algo de, como de ahí adentro del complejo. Digo, y está bueno, ¿no? Y ahí tuviste que imitarlos a varios de ellos, adelante de ellos. Sí, al primero. Bueno, en ese entonces yo no lo hacía a Lugano. Lo hacía, pero mal. Y menos a Cavani, que Cavani lo saqué hace poco. Imitaba a Suárez, que fue uno de los primeros personajes que hice. Y bueno, está ahí. Como estaba Suárez ahí, obviamente, como estaban todos. ¿Y qué te dijo Luis? No, bien, bien. Primero me habían hecho un complot como que estaba enojado conmigo. Y porque yo lo imitaba, pero era toda una joda. Todo mentira. Sí. Vamos a arrancar, que no tenemos mucho tiempo. Vamos a arrancar con una transmisión, por ejemplo, la transmisión de la 22, por ejemplo. ¿Cómo ahí no? El relator pidiéndole alguna información de repente al que está en estudios o... Tiramos las propagandas también. Sí, dale. Tire todo, mi hijo querido. Tira todo. Buenas tardes, señores oyentes, X22 Radio Universal. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes que nada, vamos 18 de julio, 13:20, el jefe de información, Julio César Gávez. Y te cuento, Alberto, inaugúrate un relato feliz para vivir el fútbol de la eliminatoria sudamericana en tenis, Pablo Cuevas, 6765. Bueno, cortamos porque el hombre es una computadora. Nos escuchan en Bichadero, Acuarela y Melo, Redifusora San Andrés del Chijo, en la calle Colonia, Radio Artigas, una tarde noche agradable, con 22 grados 74 hectopascales, según Torraca, Vendeterra, transmisión simultánea, te escucho. Tomate un sátima, que el de la calle Capatera, Cacarara, Coronaba, Rizatimale, José, que cada día se toma más abrazado, vino todo el mundo. Mira, con más, vino para mí, vino paisano, paisano, buen amigo, en tu mesa, según una vez te clavaron banco, suspende, pensás en eso, pensás en Prime. Domingo Aramburucho, 0-1-4, su maestría sumando, y no metes a un peso bancario más cambio, su favor comercial esa defensa, porque tiene su jumbo, lo respalda excelente con este. No borra de marca, los paraísos, nuestra cita de amor, piracito, para que exante, como sale esa defensa, porque tiene su jumbo, lo respalda de celeste con sticker, no borra de marca, los paraísos, nuestra cita de amor, y para todo el país y con Kesman. Vamos a hacer alguna fútbol, entrevista en vestuario. ¿Qué? ¿La tiró un aplauso? ¡Ella! ¡Arriba! El tipo se nos queda sin aire acá. Algunas más tenía, pero. No, está bien, ¿Qué más? Dale, tírenle. Lugano, que decías que ahora te sale. Vos viste que ahora Lugano lo tenemos en Brasil,
y Lugano te agarra dos palabras en portugués. Ah, haciendo mezcla. Una en español. Horrible. Las mete dentro de la licuadora y aprieta el botón, ¿viste? Horrible. Escucho hace veces que te dice que todo el mundo conoce, yo escucho todo el mundo que crece para vos esa día. Yo siempre te paso a hacer un brasileño de fútbol. Aquí a sexta-feira, Palmeiras, São Paulo, a vos, o capitán, Diego Lugano. Evidentemente, a torcida São Paulo, minuto número uno, no puedo controlar yo, así que bueno, uno tiene que estar tranquilo, ficando, tomar un match y concentrado, evidentemente, ¿Qué más? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el que te gusta más hacer? ¿O que te divierte más de las imitaciones? Nadia, por ejemplo, ahora uno de los últimos que saqué fue Cavani y fue Bonomi, que está de moda. Bonomi, no te puedo creer. Bueno, te vamos a pedir Bonomi, te vamos a pedir un compañero de trabajo acá, Javier Díaz. Bueno, cómo no. El tema de la seguridad viene embromado, ministro. Sí, pero ya tenemos, por ejemplo, el operativo del Xi'an el otro día fue un éxito, porque los delincuentes lograron llevarse $800.000 y en el blindado habían 750.000. El operativo fue un éxito, ¿de acuerdo? Así que bueno, ¿Va a haber medidas nuevas para el fútbol? Sí, como el sistema de drones que ya está implementando. ¿Ladrones? Sí. ¿Drones? Y también en el deporte tenemos al goleadrón, que es el superdrón que vamos a enviar al club que esté precisando algunos goles. Con la tecnología nueva del fútbol, le vamos a enviar el goleadrón simplemente con un mensaje de texto que usted tiene que mandar, Mirá. ¡Maravilla! Bueno, y ahora tenés mucho pelo para hacerlo, pero me parece que lo tiene que hacer igual a Javier Díaz, un compañero de acá de nuestro canal. Señora y fútbol, y también señoras, inicia la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana, la selección incaica con gol de Josimar Yotun. Derrota a la selección ecuatoriana, un tanto contra cero, Felipe Caicedo, en el minuto número 43, al término del primer tiempo, segundo Castillo, en el minuto número 45, hubiera sido el empate ante la selección incaica, que derrota a la selección ecuatoriana, un tanto contra cero, una transmisión de Team Filipe TV. Lo ves. Qué brillante. Y por ejemplo. Partido chileno me dijeron. No, el chileno, justo el partido, ahora que jugamos Uruguay-Chile, hay una parrillada, la uruguaya quedaba a 4 cuadras del estadio de Santiago. Justo llegué y bueno, era donde se juntaban los uruguayos para salir. Fuimos medio temprano y después salieron en masa, pero cuando yo llegué habrían 50 uruguayos. Sí. Y bueno, buena onda, ya nos habíamos cruzado. Entonces vení, Pablito, y justo me empezaron a filmar. Y había un canal chileno ahí, que cubría la salida del visitante, obviamente, que éramos nosotros, Uruguay. Entonces, claro, estaban sentados, no entendían nada. Cuando yo llegué, vinieron todos los pibes de Uruguay, ¿viste? Y dije, andás a ver quién es este peludo, ¿viste? Y prendieron la cámara. No es que yo relataba a los chilenos, pero bueno, como en el monólogo que tengo de imitaciones, hay en una parte que yo hago cuando Suárez le hace los 4 goles a Chile en la eliminatoria pasada. Justo tiré un pedacito ahí, pero... Te pidieron para hacerlo, pero en el momento, fue algo que surgió. Claro. Y, sí. Por ejemplo, a Fantino, un colega argentino. Fantino con Tevez. ¿Te acuerdas? A ver, dale. La entrevista, no me acuerdo. A ver. Viejo, me dijiste fuera de cámara que volviste a Argentina porque Boca es el cuadro que amás, tus hermanos eran tan flacos en Fertapache que le regalaste un reloj, lo usaban de cinturones, Carlos, la Messi manía me encanta, pero vos sos el jugador del pueblo, viejo, estoy erizado directamente, viejo, muy jodido. Es verdad, dale. A mí nadie me dijo a Carlos volver a Boca. Ay, ¿qué quise volver a Boca? ¿Sabés lo que es lo más loco? Dale, ¿qué es lo más loco, Carlos? Cuidado, si un Fertapache tengo 5 amigos acá, tanto de la diferencia. Y si vos tenés 5 amigos en Fuerte Apache, lo cual hay 3 que tienen laburo, Carlos, con tal. Entonces hay. Hay 2 que no tienen laburo. Y a mí no me dejan pagar nada, ninguna de las 5. Cavani. Brillante. ¡Bravo! Brillante. Excelente, Cavani. Dale. Y bueno, yo creo que este es el momento que uno realmente tiene que remarcar el sacrificio, ¿no? Yo creo que el sacrificio es lo que a uno, gracias a Dios, aquí nadie figurita y todos tiramos y tiramos y tiramos para adelante. Si el que viene atrás tira, tira, tira. El de adelante tira, tira, el de costado tira, agarramos esa tirada y juntos somos grandes tiradores. Y bueno, yo creo que este es el momento que realmente uno tiene que remarcar el sacrificio, ¿no? Yo creo que el sacrificio es lo que a uno, gracias a Dios, en este momento es lo que a uno, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Fuertísimo el aplauso! ¿Te pueden contratar? Sí, obviamente. ¿Cómo llaman?
096-988-082. Ah, en pantalla. Ya está en pantalla, sí. Ahí está. Pablo Imitaciones, que ya me apellido Imitaciones, ¿viste? Imitaciones de apellido. Está bien. Es un monólogo de más o menos unos 40 minutos, todo imitaciones. Bien, entonces, todo enrabado y imitaciones. Sí, imitaciones. Muy entonces, bien, Pablo. Pablo, monólogos, aplauso para el Club de Imitaciones. Pablo Imitaciones. Pablo Imitaciones, me encantó. Señoras y señores, nosotros, otra pausa más. La última. Vamos, una pequeña pausita, volvemos a Imar y a Día junto a vos en su décima temporada.